Bien, estamos de vuelta para seguir analizando lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Esta jornada se llevarán a cabo nuevas negociaciones entre ambos gobiernos, donde la principal prioridad será el eventual alto al fuego. En paralelo, Moscú, eso sí, sigue aumentando la ofensiva en distintas ciudades de Ucrania. Vamos a conversar de la situación actual con el académico de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz. Gracias por el contacto, Jorge, muy amable. Encantado de estar aquí con ustedes. Buenos días, igualmente. Sebastián Precia, un gusto. Bienvenido. Jorge, hay mucho interés, por supuesto, en estas negociaciones, algo de expectativas también, pero ¿cómo podemos aterrizar efectivamente lo que se puede esperar de un proceso de negociaciones que recién está comenzando, cuando en paralelo, además, Rusia sigue llevando adelante su ofensiva militar? Sí, es bien grave. Porque una de las condiciones básicas sería detener el fuego. Pero si nos vamos a la primera mesa de negociaciones, que nadie le tenía mucha fe, esa mesa de negociaciones, una de las características particulares que tuvo es que no hubo cese del fuego. Y el segundo es que Rusia no había logrado ningún objetivo hasta ese minuto, y Ucrania y todo el mundo en Occidente entendía que Ucrania iba ganando esta guerra, porque se había trabado la ofensiva militar, estaban en una pausa operacional. Después apareció un convoy que apoyó y reabasteció y reorganizó y cambió los planes de esta ofensiva. Hoy día estamos en esta segunda mesa de negociaciones con una característica distinta. Rusia ya ha controlado algunos puntos estratégicos y algunos puntos específicos del territorio de Ucrania. Por tanto, él está, si antes puso las condiciones de Ucrania, hoy día es Rusia quien está poniendo las condiciones, y si no se acuerda en esa mesa el cese al fuego, Rusia va a seguir ofendiendo, va a seguir atacando dentro del territorio ucraniano, porque lo que quiere conseguir es Kiev, y dentro de Kiev que el presidente Zelensky salga. Así es que no nos extrañemos, Rusia ya ha roto las normas de la guerra desde hace mucho rato, así que no nos extrañemos que estén conversando con el bombardeo y el bloqueo de Kiev y las fuerzas militares entrando a las ciudades. Es parte de lo que ha generado Rusia y es parte de su ofensiva militar. ¿Y los objetivos de Rusia han cambiado en los últimos días con todos los elementos que se han ido dando de esta resistencia que lo hablábamos hace pocos momentos? Sí. En cuanto al pueblo ucraniano, también el ejército u otros elementos que quizás no tenían incorporado cuando comienza esta invasión Rusia. Rusia, cuando parte, comete desde la perspectiva de la planificación, no nos olvidemos que esto lleva 8 años de desarrollo. Desde la perspectiva de la planificación, Vladimir Putin, creo que, porque él es el único que resuelve, comete 3 errores. Primero, él se sobredimensiona en sus capacidades, subestima a Ucrania y subestima la reacción de Occidente. Occidente, porque políticamente está un poquito separado, pero subestima la reacción de Occidente. Lo que ha sucedido, los objetivos que él tenía, de acuerdo a cómo se han ido desarrollando las operaciones militares, es primero conquistar el sur de Ucrania con el objeto de cortar la salida al mar a Ucrania, porque ahí estaba su fortaleza económica, y segundo, pegar terrestre, por vía terrestre, a la península de Crimea con el Donbass en el este. El segundo elemento era conquistar, bloquear Kiev, ¿no es cierto?, para exigir la salida de Volodymyr Zelensky. Y el tercer elemento es generar, el tercer objetivo, digamos, es generar un bloqueo a todo Ucrania, la paralización de Ucrania, con el objeto de concurrir a una mesa de negociaciones con todo el espacio geográfico dominado. Hay elementos que no le resultaron. Evidentemente, la resistencia de Ucrania, la capacidad de Ucrania, no es tanto la capacidad militar como la capacidad espiritual de Ucrania, que se pone al servicio de la defensa de su patria junto con el ejército. Han ido retrasando esta ofensiva militar de Rusia, y vemos que en algún instante convoca por ese heroísmo, por esa fuerza espiritual, convoca a Occidente, y Occidente se motiva y lo empieza a sostener con material de guerra, con armamento, con vehículos, con la apertura de las fronteras para que los desplazados y los refugiados salgan de la frontera y no tengan problemas al otro lado. Entonces,
la acción de Ucrania compromete a Occidente. Y eso detuvo un poco la ofensiva militar, pero también detuvo la imagen, votó la imagen de Vladimir Putin como este líder político poderoso antes del 24 de febrero y hoy día bastante disminuido en términos de imagen. Creo que esta ofensiva militar, creo que esta guerra de Rusia-Ucrania, el único que ha perdido, más allá de la destrucción de Ucrania, ha sido Vladimir Putin, la imagen de Vladimir Putin. Ahora, de todas maneras, Jorge, su ofensiva militar continúa, se va acercando de alguna manera a Kiev, veremos si consigue ese objetivo o no, pero también se ve a una OTAN y a una Unión Europea que se involucran de manera indirecta. ¿Es suficiente ese nivel de involucramiento por la vía de financiamiento, de apoyo con armas y con defensa, por la vía de las sanciones también? ¿Es suficiente para frenar efectivamente a Putin? Yo creo que todos pensamos en que deberíamos ir todos y pegarle una vez por todas a Rusia porque está abusando de Ucrania. Pero son estados independientes. Sí, la política internacional tenemos que sacarla un poco de lo emocional porque si no nos va a complicar. Si nosotros retrocedemos un poquitito en el tiempo, un poquito, al año 89 y de ahí atrás, a la Guerra Fría, el mundo estaba separado, además de las dos potencias, por áreas de influencia. Y sin duda que Ucrania es parte del área de influencia de Rusia. Históricamente, culturalmente, militarmente, económicamente, del plano que tú lo quieras observar, Ucrania es parte del área de influencia de Rusia. Por tanto, el mundo occidental, en esa lógica, lo que ha dicho es, este es un problema de ellos, nosotros no vamos a involucrarnos en esa guerra. El presidente Biden dice, yo no voy a ir a pelear esa guerra. OTAN dice, nosotros vamos a defender solo a quienes son miembros de OTAN. Por tanto, Ucrania se nos queda fuera. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? El presidente Vladimir Putin dice, yo no quiero que Ucrania entre a OTAN. Y ese es su objetivo, que no entre a OTAN. ¿Por qué? Porque OTAN ha ampliado su frontera hacia el este. ¿Por qué las ha ampliado? Porque los países que eran parte de esta estructura de seguridad que había entre la Europa oriental, occidental y Rusia, y la Europa, era la Europa oriental, esa franja de seguridad que había ahí antes de entrar al territorio ruso. Hoy día esa tremenda franja han elegido pertenecer a Europa y pertenecer a OTAN. Por tanto, lo que queda de seguridad es solo Ucrania. Lo que está haciendo Vladimir Putin, sin justificar nada, lo que está haciendo es restablecer, asegurar ese espacio geográfico para no chocar con el adversario militar que es OTAN. Claro, directamente. Entonces, si la frontera se topan, el conflicto va a ser mucho más grande. Si Occidente interviene, el conflicto podría escalar. Y el escalamiento de este conflicto, en los términos que está, es la amenaza nuclear. Entonces, es bien delicado que Occidente intervenga. Entonces, ¿cómo está interviniendo? ¿Cómo está apoyando? ¿Cómo está ayudando? Con armas, con material, con sanciones, con un montón de cosas para frenar a Rusia. Y a pesar de que pareciera que no han frenado a Rusia, da la impresión de que efectivamente las sanciones están generando un problema en la población civil a la espalda de Putin, al interior de Rusia, por las protestas que se están generando. Y si volvemos a la mirada en la historia, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam fundamentalmente por la resistencia que tuvo el pueblo americano con esa guerra. Y hoy día hay una pequeña resistencia rusa con la guerra de Ucrania. Entonces, se podría pensar que las sanciones efectivamente están generando un impacto ahora y, como dijo el presidente Biden, van a ser largas en el tiempo. ¿Y otros organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, Jorge, qué rol puede o debiese jugar? Le pregunto además porque hay un último informe que han hecho desde la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ella denunció que había un pueblo que estaba prácticamente destruido al este de Ucrania y que Rusia abrió, dice textual, un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial. Y en ese contexto la pregunta, ¿qué es lo que puede o debiese hacer la ONU? A ver, la estructura del mundo, la estructura internacional del mundo, nos entrega a la ONU como la solución a la salida de la Segunda Guerra Mundial y con lo que significaba la Segunda Guerra Mundial. Y esa estructura de solución
además de la ONU y de su Asamblea General, nos entrega el Consejo de Seguridad. Y las cosas que hace ONU en términos de guerra, regidas por el artículo 6 y el 7 de la Carta, tienen que ver con el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad tiene 5 votos permanentes, uno de esos es Rusia. Por lo tanto, la Carta dice que mientras no haya unanimidad, la ONU no va a hacer nada. Y no va a haber unanimidad porque uno de los involucrados y que veta es Rusia. Ya pasó. Con una solicitud de sanción que había impuesto, que había elaborado el Consejo de Seguridad, y Rusia lo vetó, y curiosamente, y esto es importante, China se abstuvo. Por lo tanto, el apoyo de China a Rusia no es total en este conflicto. No, claro. Y ahí hay un agente que se podría explotar en una mesa de negociaciones, porque es aliado de Rusia y no está de acuerdo con la ofensiva. Y lo otro es que la acción que acaba de sacar, la resolución que acaba de sacar la Asamblea General, la verdad es que tiene un tinte solo simbólico, porque la Asamblea no tiene los medios, no tiene las herramientas para tomar ninguna decisión respecto a lo que está haciendo Rusia. Entonces, ONU es una organización del siglo XX generada por estos 5 que tienen el voto, el veto y el voto importante en el Consejo de Seguridad. Así que en este conflicto donde está Rusia involucrado, no va a ser mucho más que lo declarativo. Ahora, la alta comisionada dice efectivamente se están cometiendo errores de derechos humanos. Bueno, en todas las guerras se cometen horrores de derechos humanos. En todas las guerras se violan las normas, porque efectivamente estamos en la máxima expresión de la brutalidad de las personas. Pero podría cambiar. Y eso nos lleva a otro indicativo. Perdón, dame un segundo para terminar la idea. A otro indicativo, que el mundo iba en una dirección, y Alemania es el principal ejemplo, iba en una dirección de que todo era paz y cooperación. Y de repente nos encontramos con que no todo es paz y cooperación, y que necesitamos los estados tener una fuerza de defensa que realmente espante a la guerra. Sí. Jorge, ahora respecto al tema de las atrocidades que comentaba usted, ¿no? En materia de derechos humanos, de la protección de los mismos, ante el ataque también a ciertos objetivos civiles, ¿usted cree que eso puede ser un gatillante para algún tipo de respuesta distinta de la comunidad internacional en algún momento? Bueno, la comunidad internacional tiene algunos elementos con los cuales reaccionar. De esos, el Tribunal de la Haya ya levantó, ya tiene la intención, o lo levantó en estos ratos, una investigación respecto de Rusia por lo que está haciendo en Ucrania. Porque Rusia no pertenece a ese sistema. Por lo tanto, Ucrania sí, y van a investigar a Rusia por lo que está haciendo en Ucrania. Y también el Tribunal Penal Internacional va a investigar a Vladimir Putin por lo que está haciendo en Ucrania. Insisto, Rusia no pertenece a ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, la comunidad internacional solo puede reaccionar a partir de la denuncia de Ucrania, que ya la hizo. Así es que van a investigar, pero volvemos a la organización, a la estructura del escenario del mundo internacional. Las sanciones que emita teóricamente o al final las resoluciones que emitan estos dos tribunales van a quedar en el aire, porque Rusia no las va a cumplir, porque no es del sistema, y Vladimir Putin está dentro de Rusia y tampoco es del sistema. Entonces, también son simbólicas. Ahora, convengamos que estas cosas simbólicas se van quedando en los recovecos, ¿no es cierto?, de los sistemas judiciales de los países. Y en algún instante podrían reactivarse. Nosotros tenemos experiencia, y hay varios más que tienen experiencia respecto de esos procesos que se quedan ahí, pareciera que nunca tienen resultado, pero los actores a veces abandonan sus fronteras y el mundo internacional los captura. Entonces, ¿son simbólicos? Sí, pero también tienen un riesgo. Bien, Jorge Sanz, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga muy buen día. Encantado, Frecia. Gracias, Jorge. Muy amable. Igualmente, nos vemos. Bien, nos vamos a ir a una pausa a esta hora y volvemos con otra media hora de informaciones acá en Noticias Express.